Good morning, everyone. It's a little loud. Buenos días a todos. Bueno, todavía están entrando personas, pero tenemos muchas cosas que tratar en muy poco tiempo. Así que vamos a empezar ya. Voy a hacer una breve presentación de los individuos que tengo aquí y luego tendremos algunos comentarios iniciales y luego discutiremos la logística del resto de la sesión. Aquí a la izquierda tenemos a la doctora Daniela Brunswick del Ministerio de Economía y Energía de Alemania. Y como Alemania es el anfitrión, entonces ella es nuestra anfitriona en este debate. Muchas gracias, Lynn. Buenos días a todos. Damas y caballeros, primero quiero darles una cordial bienvenida desde el país anfitrión en Berlín. Estamos encantados de tenerles y estamos muy impresionados por la participación y estamos muy honrados de ser los anfitriones del IGF 2019. Ya saben que somos un gran simpatizante de este enfoque multi-stakeholder y entonces queremos participar más. El gobierno alemán apoya plenamente también el trabajo del panel de alto nivel sobre cooperación digital y me gustaría darles las gracias en nombre de mi gobierno por su compromiso y por el apoyo en el proceso de seguimiento al informe del panel de alto nivel. Yo creo que no estarían aquí si no estuvieran ustedes plenamente comprometidos con este tema de la gobernanza de Internet. Y desde que se publicó este informe en junio, hemos tenido un proceso incomparable de consulta y hemos recibido feedback de todos los ámbitos, la seguridad, la sociedad civil, el ámbito académico, las organizaciones internacionales, etcétera. Todos han participado activamente en los últimos meses. También ha habido una consulta online sobre este tema previo a esta sesión y la sinopsis es que se puede ver también online. Y otros han contribuido a este esfuerzo común y quiero mencionar también las consultas de Eurodic. Los resultados se van a presentar en el almuerzo el 28 de noviembre. Y hoy, en el día 1 del Foro de Gobernanza de Internet 2019, esperamos ahora también nuevas contribuciones muy valiosas de todos ustedes. Estoy deseando que empiece ya el debate que vamos a tener. Alemania tiene el encargo de Naciones Unidas de coordinar el proceso resultando de la recomendación 5 en calidad de campeón y nosotros seremos tendremos esa función y somos conscientes de la gran responsabilidad que esto entraña. Durante los próximos meses queremos presentar toda una serie de voces diversas en torno a la mesa. Queremos que participen todos los stakeholders. Son muy expertos, tenemos un gran nivel de conocimientos que puede contribuir mucho a esta ronda de mesa redonda, porque solo teniendo a todos a bordo podemos crear un diálogo realmente global e inclusivo. Vamos a discutir de manera concreta cuál será la arquitectura de la gobernanza de Internet, cómo se puede implementar la recomendación 5 y cómo debe ser en detalle. Y esperamos poder encontrar soluciones concretas a estas cuestiones. Damas y caballeros, invito a todos y cada uno de ustedes a participar en esta discusión y en este programa de consulta. Simplemente vengan aquí y participen en el diálogo. Y ahora estoy deseando ya que empiece nuestro debate. De nuevo, bienvenidos y muchas gracias. Gracias, Daniela. Nicole Goldstein, bueno, primero vamos a hacer las presentaciones y luego tendremos algunas observaciones. Yushu Gasta es un asesor para el 75 aniversario de Naciones Unidas y también va a seguir apoyando al secretario general en cuestiones de tecnología de frontera y también cooperación digital para el panel de alto nivel y esto lo ha estado haciendo desde el principio y él va a compartir con ustedes los resultados de este trabajo.
También tenemos aquí al embajador Benedicto Fonseca, que todos conocen y ha participado ya durante varios años en las discusiones sobre gobernanza de Internet. Él no está representando aquí al gobierno de Brasil, sino que nos va a hablar del grupo de trabajo de la OCDE que trata este tema, en el cual ha participado durante muchos años. Y luego también seguiremos, y luego nos hablará también del grupo asesor del enfoque multistakeholder. Bien, y ahora vamos a oír sus observaciones, pero mientras el resto de la gente se va sentando, vamos a explicar un poco nuestra estructura. Este es un proceso en el que iniciamos ya hace unos meses y presentamos a las personas que se establecieran sus grupos de stakeholders para obtener acceso directo a los micrófonos. Y vamos con ello a hacer una rotación de las discusiones por todos los grupos de stakeholders. Iremos de uno a otro. Y, por supuesto, tenemos también participación online, que irá también rotando como quinto grupo de stakeholders. Bueno, he recibido también algunos comentarios. Por favor, si toman el micrófono, háganlo conforme a su grupo de stakeholders para que podamos tener una amplia gama de respuestas en nuestra discusión. Y, por favor, al tomar el micrófono, digan su nombre. Así, bueno, vamos a intentar que los comentarios se limiten a 2,5 minutos. Terminaremos a las 12:30. Tenemos que acabar en punto para poder luego continuar con las sesiones de alto nivel que van a tener lugar justo después. Y queremos también escuchar los comentarios de la comunidad. Luego hablaremos también más de la logística en detalle, pero ahora quiero dar la palabra a nuestro colaborador aquí en el panel. Buenos días a todos. Estoy encantado de estar aquí con todos ustedes en esta pequeña sala tan pequeñita y acogedora. Y en primer lugar, quiero dar las gracias a nuestro anfitrión Alemania. Es fantástico ver cómo se ha organizado todo y la amplia gama y la diversidad de los participantes que han sido invitados. Tengo el honor de poder moderar esta discusión, pero también me siento muy honrado de estar aquí en Lynn con ella en el escenario, que ha tenido 4 años de trabajo voluntario dirigiendo el MAC. Y sin duda la vamos a echar de menos. Como ha dicho Lynn, esperamos poder beneficiarnos al máximo de esta edición del IGF para obtener también feedback sobre el informe del panel de alto nivel. El objetivo del informe está alineado con los objetivos del IGF, es decir, reforzar la cooperación en un espacio digital entre los actores relevantes, incluyendo el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y las empresas. Esta cooperación ya ha existido en muchos foros, aparte del IGF. Yo creo que el secretario general creó este panel porque creyó que lo que estaba ocurriendo no se correspondía con la dimensión del reto a afrontar. La cooperación internacional, según cree él, es absolutamente crítica para asegurar las ventajas de las manifestaciones de la tecnología digital distribuido de manera igualitaria y con los riesgos mitigados. La cooperación es lo que garantiza que haya interoperabilidad y acceso a las tecnologías digitales en toda la geografía del planeta. 3.600 millones de personas todavía no tienen acceso a Internet, pero cada vez hay más personas que acceden a Internet y podemos ver que se necesitan medidas de seguridad para la privacidad de datos, teniendo en cuenta también la libertad de expresión, la privacidad y la cohesión social.
La mayor parte del trabajo, por supuesto, depende de la normativa nacional y regional y de los enfoques políticos que se sigan. Pero estas tecnologías, por su propio carácter, ignoran las fronteras y en sí son transnacionales. Y todo el mundo en este foro tiene el objetivo de mantener o conseguir ese carácter global de Internet. Así que para ser plenamente efectivos y para minimizar las vulnerabilidades, los esfuerzos normativos nacionales y regionales tienen que complementarse con acciones a nivel nacional. Un Internet fracturado es una amenaza para el Internet seguro y libre que concibieron sus padres fundadores. En septiembre se vio en las declaraciones de Eric Schmidt, el antiguo presidente de Google, y Brad Smith en su libro, todos recalcaron la inminente fracturación de Internet en al menos dos partes, una dirigida por China y otra vinculada a Estados Unidos. Ya vemos esa fractura también en los marcos normativos. Europa, América, China, Rusia tienen normas que son en parte incompatibles entre ellas. Y además existe la tendencia hacia la intrusión de los datos. Y estos datos están confinados a servidores que están en áreas nacionales y sometidas a las leyes nacionales. Existe este peligro de una fragmentación de la regulación, claro, pero con ello se puede perder el carácter libre y seguro de Internet y podríamos perder el acceso igual para todos, sobre todo de los más vulnerables. Y es maravilloso, indisputable e indispensable que todas estas ventajas están ahí, claro, y no queremos caer en una negatividad o distopía respecto a las nuevas tecnologías, pero aún así tenemos que ser mejores a la hora de identificar seriamente los daños y los peligros y abordarlos de manera constructiva para intentar maximizar los beneficios de una manera abierta. Un ejemplo en el que sí hay consenso internacional, el abuso a los niños por Internet. Según un artículo de septiembre del New York Times, que parece ser que estaba muy bien investigado, y aunque Naciones Unidas no pudo verificar todo esto, pero según este artículo, el número de informes de abusos con imágenes de abuso a los niños han aumentado mucho más rápidamente que el crecimiento del propio Internet. En el 1998 hubo 3.000 informes, denuncias de pornografía infantil y el año pasado las compañías declararon que hubo 45 millones de fotos que reflejaban abuso infantil. Y este es un área en la que existe ya consenso transnacional y entre los diferentes grupos de stakeholders. Necesitamos un mejor control y para mí eso es un indicio de que nos estamos quedando atrás a la hora de tener las salvaguardias necesarias para los más vulnerables. Y esto es especialmente cierto a nivel internacional. Nuestros mecanismos de cooperación internacional no se han desarrollado todavía y no han alcanzado la sofisticación necesaria para abordar estos desafíos crecientes. La cooperación internacional está todavía en pañales.
Es difícil salvaguardar todo esto, claro, lo sabemos, y la legislación queda siempre atrás, muy por detrás de la innovación. Además, ahora tenemos un clima de creciente nacionalismo y aislamiento, y la cooperación a nivel internacional está reduciéndose por momentos, ahora que tanto la necesitamos, no solo para abordar los efectos potencialmente disruptivos de las nuevas tecnologías digitales, sino también a la hora de abordar otras prioridades urgentes como el cambio climático. También es necesario que abordemos mejor las grandes discrepancias geográficas y los desafíos y oportunidades que se presentan con la tecnología digital y, sobre todo, que hagamos un mayor esfuerzo para incorporar las perspectivas del sur global. Yo creo que en los 28 países de la Unión Europea, la tasa de conectividad es del 90%. En los 47 países menos desarrollados del mundo, países en los que pueden ganar o perder más con esa conectividad, la conectividad es del 20%. Es decir, que hay una diferencia cuádruple. El precio del acceso, la centralización de los datos y la infraestructura que necesitan los sistemas digitales mejorará si tiene que ver con la monopolización y con la gran dependencia de los países en desarrollo. Y aún así, muchos en esta sala vienen de los países más ricos, pese a que el sur global tienen mucho que ganar y mucho que perder con las nuevas tecnologías, más que nadie. Tengo que reconocer aquí que Alemania ha hecho un extraordinario esfuerzo para asegurarse de que este IGF reúna a personas de todo el mundo y mucho más allá de los países que normalmente dominan esta participación. Y espero que los anfitriones futuros también lo consigan. Es algo muy positivo. Y también tenemos que continuar, y yo creo que aquí el IGF ha avanzado mucho, pero creo que no podemos contentarnos con lo que se ha conseguido. Tenemos que seguir intentando lograr una mayor participación de las mujeres y otros grupos que tradicionalmente no son escuchados lo suficiente en estos debates. La sesión principal es una oportunidad importante para los diferentes stakeholders para comparar sus perspectivas en cuanto al informe de cooperación digital de la Recomendación 5 y sobre la cooperación global digital. Esta recomendación dice, y cito, que el secretario general moderará un proceso de consulta para desarrollar mecanismos para la cooperación digital global. Sugerimos que el objetivo de marcar el 75 aniversario de Naciones Unidas en 2020 se dedique a este objetivo, para poder consagrar los principios y las ideas y los objetivos para mejorar la cooperación y la arquitectura global digital. Como parte de este proceso, el secretario general de Naciones Unidas puede nombrar a un enviado tecnológico. También queremos recalcar tres posibles arquitecturas para la cooperación digital. Primera, la plataforma de gobernanza de Internet, como este IGF, con un grupo asesor y también incubadora de políticas y centro de ayuda para obtener resultados más concretos y mejor asistencia a las políticas a los países que la necesiten. Y luego está la arquitectura de cogobernanza distributiva que se basa en un enfoque distribuido de las redes con un grupo de asistencia
y con registros de Internet, IEEE y otros, para albergar redes para diseñar normas y políticas. Es decir, un foro para la fórmula de normas y políticas. Y la tercera opción que presenta el informe es una arquitecta de comunes que se coordinan con Naciones Unidas, también con el tema de cambio climático, y desarrolla principios y normas y mecanismos de cooperación funcionales para designar determinados espacios sobre las prácticas actuales y el diálogo en un marco normativo global. Para dar algunas ideas sobre las discusiones actuales sobre esta cooperación digital, nosotros solicitamos perspectivas de unos 500 stakeholders, estados miembros, sector privado, sociedad civil, etcétera, y obtuvimos muchos comentarios de más de 100 entidades. Y lo que estuvo claro en ese momento es que, en cuanto a estas normas de gobernanza, existen controversias y algunos temen que algunos marcos regulativos podrían considerarse intrusivos respecto a la ética más liberal que algunos quisieran ver en Internet. Otros grupos, ellos preferirían una mayor internalización de su enfoque de la reglamentación, sobre todo con respecto a la protección y la protección de datos. Otros se preocupan de que la política internacional se podría intrometer en la reglamentación, sobre todo en este ambiente de desconfianza y escepticismo acerca de la capacidad de establecer un marco internacional. Hay muchas dudas acerca de la buena voluntad entre los que proponen semejante cosa. Yo pienso que detrás de todas estas opiniones muy diversas pues se ve que hay una cierta saturación en cuanto a enfoques internacionales, incluso internacionales pequeñas, que de hecho se podrían beneficiar mucho de un marco normativo internacional, ponderan las ventajas y las desventajas y intentan practicar una actitud reservada en estos tiempos de muchas discusiones. Si todos coincidimos en que necesitamos mecanismos de protección internacional para fomentar un Internet global y universal, o sea, si pensamos que esto merece la pena, entonces necesitamos hacer un gran esfuerzo entre todos los actores y todos los grupos. Si dejamos las cosas que sigan tal cual, entonces los esfuerzos de un secretario general y también de otras empresas podrían fracasar. Ha habido mucha participación de parte de los Estados miembros en los debates y lo que me ha llamado la atención es que no solamente hay que comparar los costes de la acción o de la actividad o de la inactividad, sino hay que
encontrar qué es lo ideal. Y a la hora de ponderar los compromisos y los debates internacionales, si comparamos todo esto, o sea, comparando también los ideales nacionales y regionales, entonces al final de las negociaciones el resultado será cada vez más pequeño. O sea, no solamente lo ideal, sino también el precio que tendrán que pagar las generaciones venideras como resultado de nuestra inactividad. Yo espero que podamos aprovechar este foro para encontrar mecanismos para fortalecer los lazos, el desarrollo de las recomendaciones 5A y B. Solamente representan un pequeño paso, son una pequeña contribución a, con relación a esa arquitectura. Sin embargo, yo creo que pueden hacer una contribución y, sobre todo, junto con los esfuerzos que se hacen en el marco del 75 aniversario, que es sacar un balance de todo lo que ha sucedido a lo largo de los años de la existencia de la ONU y a la hora de analizar cómo se podría mejorar la cooperación internacional para poder encarar los desafíos actuales. Pues yo pienso que el 75 aniversario, este proceso de reflexión que ha sido iniciado, están a la altura de los tiempos y que cuajan muy bien con la revitalización de los esfuerzos para la conservación de un Internet seguro y global y libre. Por lo tanto, será un placer escuchar todos sus comentarios con respecto a estas recomendaciones y vamos a hacer todo lo que obra en nuestro poder para poder garantizar la implementación de estas recomendaciones, de acuerdo con los comentarios que nos hagan hacer partícipes. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por haberlo hecho posible que todos podamos estar aquí. Podríamos pedir, por favor, que coloquen estas dos transparencias para prever, para ver el programa de hoy, el orden de día, y también ver los dos informes. Vamos a pasar a la primera sesión. Aquí, una vez más, se trata del informe del Alto Comité y, sobre todo, la implementación de las recomendaciones 5A y B. Ya nos hemos puesto de acuerdo de antemano en un enfoque, pues hemos previsto 40 minutos para observaciones de índole general y luego nos gustaría dedicarnos a la arquitectura y a las recomendaciones más detalladamente. Más o menos vamos a tener para esto 80 minutos. Si tienen la posibilidad, entonces sírvanse del micrófono previsto para su grupo stakeholder, independientemente de dónde estén sentados en la sala. Tenemos este gráfico y, bueno, ya hemos establecido una estructura y ustedes ven dónde se encuentran los micrófonos. Señor embajador, muchas gracias. Lynn, antes que nada, quisiera agradecer al señor Schalt por la introducción de este debate. Muchas gracias por poder estar aquí. Y como lo ha dicho ya Lynn, no estoy aquí en mi función oficial como representante de Brasil, sino que ahora mi oficina se encuentra en Boston y ha sido un gran honor poder seguir a esta invitación el día de hoy. Espero poder hacer una contribución porque
Tengo muchos años de experiencia con la gobernanza de Internet y muchos temas relacionados en el marco de la IGF y en otras y en otros contextos. Usted ya ha mencionado que el grupo de trabajo quiere fortalecer los trabajos. Hemos hecho una reconfiguración, o sea, hemos reestructurado el grupo de trabajo. Y sobre todo, hemos establecido un grupo de trabajo especial. Hemos visto que los resultados han sido bastante similares, como en la primera configuración hecha por mi colega húngaro. Así que también quisiera agradecer y felicitar al señor Häuser por su nombramiento. Usted ha sido la fuerza motriz para este encuentro y también para otras muchos debates en este contexto. Estoy convencido de que lo hará perfectamente y naturalmente tiene unas huellas que seguir, pero estoy seguro que va a tener mucho éxito. Vamos a aprovechar al máximo el tiempo y les vamos a invitar a participar en el debate. Tengo que decir que no estoy seguro si eso ya está implementado, pero la idea ha sido en los grupos de stakeholder que se reúnan los grupos, hacer circular las ideas y también contemplar los temas desde diversas perspectivas. Si esto todavía no ha ocurrido, entonces lo podemos hacer ahora. Para esa primera parte de nuestro panel, bueno, los gobiernos se tendrían que sentar en aquella parte, pero parece que también hay representantes gubernamentales que están sentados ahí atrás. Bueno, de todos modos, en la primera parte se trata de unos comentarios de índole general. Todavía no se trata de emitir unas recomendaciones específicas. Es la oportunidad que tienen ustedes de hacer unos comentarios de índole general sobre la cooperación digital y también el grupo de alto rango. Y luego, en la segunda parte, pasamos a las recomendaciones. Bueno, para empezar, me gustaría invitar a los representantes gubernamentales. Por favor, no sean tímidos. Tomen el micrófono a la derecha. Luego tenemos la economía privada, también a la derecha, o sea, visto desde ahí a la izquierda. Y luego, al otro lado del pasillo, son los representantes de la sociedad civil y luego los técnicos. Entonces, quisiera invitar a los oradores en el orden de la solicitación de la solicitud de las palabras. Bueno, quisiera recordarles una cosa. Cuando quieren decir algo, entonces sean, por favor, muy breves y concisos. Sí que a veces les entra la tentación de comentar todo lo que se ha hecho y todas las experiencias, pero tenemos poquísimo tiempo y por eso, lamentablemente, no podemos admitir esto. Voy a ser muy severo y también el presidente me ha indicado de dirigir la sesión de esta manera. No, en nuestras manifestaciones nos debemos concentrar en lo esencial. Por favor, no transgiren el tiempo. Tienen 2 minutos, como mucho. ¿Me escuchan? Son Mylin Fang. Soy de People-Centered Internet y junto con Vince, uno de los... Yo he fundado el Internet
con Vince, uno de los padres fundadores de Internet. Represento aquí a alguien que no está, Douglas Engelbart. Él ha sido uno de las dos personas que ha creado de los primeros nudos de Internet y estaría encantado ver todo lo que se ha logrado. Lamentablemente falleció en 2013 y él siempre ha hablado de que hay tantas oportunidades para conexiones y para comunidades. Y yo creo que esto es algo que está a la altura de la visión de los padres fundadores. Quería decir que la historia está de nuestro lado. Las ideas que han llevado a la fundación de Internet pueden ser realizados en la cooperación digital. Douglas ha dicho que los protocolos comunes podrían representar una vía adecuada, o sea, las redes en las que pueden colaborar las sociedades, pues estableciendo esta colaboración en una base sistemática. Quiere decir los sistemas sociales. Esto sería la base de la próxima generación. Muchísimas gracias. Thomas Schneider, del gobierno de Suiza. Muchas gracias, Benedicto. Hay un fuerte eco aquí. Bueno, yo quería agradecer la presentación del informe, sobre todo las propuestas acerca de la arquitectura. Como saben, quizás Suiza apoya el formato del grupo de alto rango. Nosotros pensamos que esto podría representar una vía para vencer las controversias que aún tenemos en este área, y esperamos que este informe nos pueda inspirar y guiar a la hora de desarrollar los futuros pasos para la colaboración digital y del sistema de gobernanza a nivel mundial. Lo importante es que en este informe se apuntan algunas lagunas que existen en la arquitectura, algunas deficiencias. Pues para empezar, hay que analizar en qué medida nos podemos poner de acuerdo sobre los resultados del informe. Luego, los stakeholders necesitan también un apoyo de parte de países pequeños y países de umbral, no solamente de parte gubernamental, sino también otras partes interesadas. Y resulta que no todas las partes tienen la misma visión de la cosa. Eso es lo que hemos visto. Y como consecuencia de ello, resulta que existe una cierta interdependencia entre las disciplinas y hay que proceder de manera ágil. En un siguiente paso, tenemos que ver en qué modo podemos ponernos de acuerdo sobre las funciones que hay que mejorar para poder mejorar toda la gobernanza digital, porque desde luego se necesita un cuadro completo en el que todos nos vemos reflejados y también un diálogo multi-stakeholder como la IGF o incluso más amplio. O sea, tenemos que garantizar que realmente comprendemos de lo que se habla. Tan solo entonces nos podemos dedicar a las soluciones. En otro paso más, necesitamos unas redes políticas ágiles que luego se dedican a la solución del problema. Y luego necesitamos también unos mecanismos de apoyo. En las recomendaciones se presentan tres opciones. Sobre esto vamos a hablar más adelante. No es este el contexto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Tomás. Pues entonces quisiera dar la palabra a este señor ahí en la primera línea. ¿Usted representa a la sociedad civil? Por favor, preséntese brevemente. Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Soy Andrew Kaplan. Soy director de una empresa de asesoramiento para la política, sin embargo, en representación aquí de la economía privada. Yo pienso que las observaciones de inauguración han sido excelentes, pero me gustaría resaltar que no existe un consenso
con respecto a que se deberían bloquear ciertos materiales, como por ejemplo la pornografía infantil. Ahí no hay consenso. Yo estuve en la conferencia IGF en Singapur la semana pasada y los esfuerzos de bloquear contenidos son considerados por algunos miembros de la comunidad técnica como muy complicados, aunque se trate de algo como pornografía infantil. Y los estándares esos estándares tendrían el efecto secundario indeseado, que estos contenidos podrían ser divulgados más y de modo más fácil. Además, en un Internet centralizado, las empresas técnicas lo tendrían todavía más fácil de generar dinero a partir de los datos y hacerlo tan solo dentro de su pequeño grupo. Lamentablemente, hay poquísima participación de parte de los políticos en estos foros como el ICF, y eso tiene como consecuencia de que en estos foros a veces hay actitudes muy extremadas, unas actitudes muy liberales, como por ejemplo no deberían bloquearse la divulgación de ese tipo de contenidos. O sea, esas personas que estamos aquí presentes deberíamos participar activamente en estos foros, hacer nuestras contribuciones. El siguiente ITF tendrá lugar el año que viene en Vancouver, y yo quisiera invitar a los políticos de participar para contribuir otras perspectivas y de oponerse a esta opinión de los técnicos. Por favor, finalice su presentación. Bueno, porque si esto no sucede, pues entonces de este modo se reforzaría una tendencia de que las personas efectivamente tengan que migrar para protegerse contra ciertos contenidos. Me gustaría dar la palabra al colega McAvell. O sea, usted es un representante del Reino Unido, pero me imagino que aquí tiene otra función. Sí, muchas gracias, Benedict. Sí, normalmente hace un año me hubiera sentado en el otro grupo, más allá del pasillo, pero ahora estoy aquí. Participo en el diálogo europeo por la gobernanza de Internet y vamos a presentar los resultados de nuestras consultaciones el jueves a las 12:30. No sé dónde va a tener esta presentación, pero en cuanto sepamos en qué sala se hará, lo vamos a compartir. Simplemente me gustaría hacer la observación de que efectivamente se trata de una iniciativa muy importante de la IGF europea y en caso de que les interese de ver este informe de forma física, entonces ustedes encuentran un resumen de las respuestas de los stakeholders, también de unos gobiernos europeos y la institución del Consejo de Europa, la Comisión Europea y los representantes de la sociedad civil, así como también de unas personas individuales y de empresas, pues entonces pueden encontrar este informe de forma impresa en el mostrador de Eurodic. Y naturalmente también en eurodic.org también lo encuentran en nuestra página web. No quiero anticipar la presentación, pero sucede que los stakeholders europeos han hecho mucho por este proceso y han dado mucho apoyo, y será un placer de presentarles los resultados. De parte de los stakeholders ha habido mucho apoyo para los objetivos y unos elementos han sido resaltados. Hay un gran apoyo actuar sobre la base de los resultados ya obtenidos. También la técnica del desarrollo multilateral sobre el libre flujo de los datos y la opinión libre. O sea que hay una dirección general para este informe.
siempre está la problemática de duplicaciones, no solamente de opiniones, sino también de conflictos. Pero estamos todos de acuerdo de que hay que fortalecer los mecanismos existentes. Tengo dos puntos más sobre lo que falta. Por una parte, teníamos la impresión de que este informe no trata lo suficiente del cambio climático y la reforma, y esto se considera una falta importante. Quizás en el futuro este aspecto debería ser más subrayado. Y el segundo aspecto son los medios de comunicación. Las sociedades de radio europeos han hecho hincapié en el hecho de que el rol de los medios de comunicación no está subrayado lo suficiente. En realidad, estoy en favor de la propuesta de las Naciones Unidas de nombrar un representante europeo. Yo ya llevo trabajando bastante tiempo en este área y podemos acordarnos todos que teníamos un envoyé especial hace un par de tiempo. Fue una figura muy importante en el sistema de las Naciones Unidas, y los actores europeos desean tener otro nombramiento de este personaje para realmente mejor coordinar las diferentes medidas. O sea, los actores europeos celebran que se van a tomar los pasos dentro del sistema ONU y anhelan la realización de estos pasos. Y después, al final, vamos a hacer más comentarios más específicos. Bueno, ustedes se habrán dado cuenta que le he dado un poquito más de tiempo a mi colega, pero creo que ha sido bastante, nos ha sido una ayuda. Pero por el resto de los oradores, por favor, no pasen sus 2 minutos y medio. Y yo voy a interrumpirles bastante claramente para realmente procurar el programa. Ahora quisiera dirigirme a Juan Fernández de Cuba. Gracias, Benedicto. Yo quiero decir lo siguiente sobre IGF Plus. Lo dije ya en el sitio web y no voy a hablar sobre esto aquí para ahorrar un poco de tiempo. Yo quiero decir algo más en general. Estamos hablando sobre la cooperación, y deberíamos centrarnos sobre el concepto de la cooperación. La cooperación, esto quiere decir colaborar con otros con una meta conjunta. Y no podemos cooperar si no tenemos una meta conjunta, una meta que compartimos. Esto parece bastante obvio y una conclusión general, pero la historia nos está enseñando que muchos intentos de la cooperación han sido frustrados porque algunas partes están satisfechos con el status quo y no reconocen que existen problemas para otros actores. Y por eso el punto de partida para cada tipo de partida tiene que ser la identificación del objetivo. Y esa identificación se tiene que hacer en 2 niveles. En primer lugar, arriba, en el nivel político. Todos están de acuerdo o deben estar de acuerdo sobre el objetivo a lograr. Un ejemplo excelente es el clásico primer párrafo de la Declaración de Ginebra sobre la sociedad de la información. Y además de ponerse de acuerdo sobre un objetivo político, debería existir otro objetivo, otros objetivos que tienen que ser identificados más bien a nivel técnico, particular.
y después hay que ver cómo se pueden lograr estos objetivos. Con eso termino. Gracias. Gracias, Juan. Yo voy a invitar ahora a la señora que está en medio. Por favor, usted tiene la palabra. Por favor, identifíquese. Voy a hablar en francés porque soy francesa. Soy Muriel. Yo soy de Benín. Este año, en la Escuela Africana sobre el Internet, hemos elaborado estas recomendaciones. Y yo tengo la pregunta siguiente. Si vemos el contexto africano, donde el modelo anterior con la gobernanza de Internet todavía no existía en todos los países, ¿ustedes creen que ahora necesitamos otro modelo si el modelo anterior no ha podido ser aplicado en todos los lugares y tampoco haber sido aprobado en todos los países? Gracias, dice el presidente. Voy a dar la palabra a la señora a la izquierda. Por favor, identifíquese. ¿Usted? Oh, lo siento, es un señor. Es un señor. Lo siento mucho, sir. Muchas gracias. Yo soy de Bangladesh. Me llamo Asim. Y soy del foro de Internet en Bangladesh. Yo quiero decir lo siguiente. A mí me gustaría celebrar este informe sobre el dominio público. A mí me gustaría saber, sin embargo, cómo va a conectar este informe al nivel de los países y cómo va a influenciar sobre el futuro de los medios de entretenimiento y de la información. Muchas gracias. Y yo creo que esto es el punto y que vamos a discutir más tarde. Muchas gracias. Y ahora voy a terminar la lista, voy a cerrar la lista y voy a dejar la palabra a Lynn. Pero sin embargo, claro, voy a dar también la palabra a Raúl Echeverría, pero después usted tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, embajador. Me llamo Vincent Guillard, soy del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia y yo estoy hablando en nombre de Henri Verdier. Y yo voy a hablar en francés. Queremos, de todas formas, decir gracias a las Naciones Unidas de haber llevado a cabo este trabajo sobre las recomendaciones sobre el informe del High Level Panel on Digital Cooperation. Ha sido un trabajo muy bueno y los objetivos que se fijan son excelentes. Como otros gobiernos, nosotros lamentamos un poco que los trabajos se han quedado a la zaga y en el segundo plano. Y parecía que todo eso se estaba cubriendo un poco, sin hablar, un poco en secreto, porque hasta hoy día no sabemos si podemos cooperar en todos los grupos de trabajo o si el grupo de participantes está limitado. Francia, por su parte, bueno, yo no tengo ahora la intención de dar un cierto liderazgo a Francia, pero como ustedes saben, Francia está muy interesado y es muy activo en el área de la digitalización. Ya en el año 2018 llevábamos a cabo la cumbre en París y nos gustaría mucho estar informados y no tener la impresión de captar de vez en cuando algo. Lo que nosotros queremos en realidad
es no perder este renombramiento excelente de esa institución. Lo que queremos es un trabajo transparente, más bien transparente y lleno de confianza, porque hay cada vez menos confianza en Internet. Por eso tenemos que crear más confianza y más transparencia en Internet. Y queremos que se pueda procurar más transparencia y convención en Internet. Muchas gracias, dice el presidente. Muchas gracias por esta intervención. Yo creo que luego vamos a tener la posibilidad de explicar cómo funciona este proceso exactamente para que nadie se quede fuera y entienda lo que está pasando. Y después vamos a escuchar un poco la Secretaría General sobre este tema. Ahora me gustaría dirigirme al señor que está ahí en el centro y, por favor, identifíquese usted. Muchas gracias, señor Fonseca. Soy un consultante independiente. Me llamo Walter Napris y lo que nosotros estamos desarrollando realmente en posibilidades de IGF Plus. No voy a prometer ahora que vamos a hacerlo más seguro, pero sí lo estamos haciendo. El miércoles ustedes van a tener la posibilidad a la una de informarse sobre lo que estamos haciendo. Se trata de recomendaciones conceptuales que estamos presentando en IGF. Vamos a tener algunos grupos de trabajo sobre cómo se puede poner en práctica lo que hemos elaborado. Y después ustedes verán que hay bastantes grupos de partes interesadas que tienen que estar presentes en IGF, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la educación y con la industria. Y esto demuestra que IGF Plus puede funcionar. Y yo siempre he pensado que tenemos estas mentes tan inteligentes con los que no colaboramos nosotros y no aprovechamos toda su sabiduría. Tenemos que abrir las puertas. Gracias por su intervención, dice el presidente. Y ahora quiero pasar la palabra a Raúl Echeverría. Gracias. Me gustaría decir lo siguiente. Yo ya he pasado mis comentarios. Gracias por facilitar el proceso. Yo creo que debemos ver los diferentes modelos. No son exclusivos. Creo que IGF Plus no es una opción, es un deber. Y esto es algo que debemos hacer. Pero los demás modelos tienen piezas que son muy interesantes, elementos interesantes que podrían incluso complementar IGF Plus. Permítame decir lo siguiente, porque no tenemos mucho tiempo. Un aspecto muy importante es el siguiente. Cuando hemos creado IGF en 2005, hemos creado IGF como pieza central del ecosistema gobernanza de Internet. Entonces fue posible, pero el status quo es diferente ahora y eso lo estuve pensando, lo que dijo mi colega Raúl Fernández. Ya no es el mismo. El status quo en este ecosistema está cambiando constantemente y si queremos mantener el status quo es algo que no podemos hacer porque se está desarrollando constantemente. El contexto está desarrollándose constantemente. Ahora tenemos muchos cientos de foros de gente, de países donde se reúnen expertos para discutir sobre cualquier cosa, pero no podemos verlo como piezas. Lo que tenemos que elaborar es la interconexión de las piezas. Y no debemos ver el IGF Plus
como una posibilidad, sino como pieza central de este ecosistema. Hay otros modelos más complementarios que realmente procuran que el sistema en sí puede funcionar, puede operar. Naturalmente, se necesitan muchos recursos para hacerlo funcionar y también se necesita la colaboración de todas las partes interesadas. Muchas gracias. Gracias. Me gustaría dar la palabra a la señora Gatto. Gracias, embajador. Me llamo Raquel Gatto y yo he trabajado extensivamente en la elaboración de las recomendaciones en el proceso. Yo no quiero hablar mucho tiempo sobre el informe porque todos ustedes lo pueden leer, pero brevemente dos comentarios, tres comentarios. En primer lugar, agradecemos que el informe reconoce que la cooperación digital y los mecanismos tienen que ser holísticos, multidisciplinarios, integrando a todas las partes interesadas. Y pensamos también que la cooperación digital y sus mecanismos pueden ser siempre mejorados y deben de ser mejorados. Pero los procesos de la mejora son el mejor medio en el área de la tecnología. Segundo, en vez de crear nuevos mecanismos, esto por lo menos es lo que pensamos nosotros, es mejor reforzar IGF. Perdone, todo eso específico lo vamos a hablar más tarde. Por favor, quédese más bien con comentarios generales. Bueno, otra preocupación nuestra en cuanto a la discusión que va a seguir ahora. Tenemos enfoques multilaterales y enfoques multipartes interesadas. Y si queremos hacerlo de manera simultánea, hay que encontrar soluciones intermedias que llevan a resultados que quizás no sean ideales. Eso es algo que nunca debemos de olvidar. La función de IGF tiene que seguir siendo más práctico, más palpable en cuanto a sus resultados, pero eso es algo que también figura en el informe. Se podrían ver los temas y se podría decir también, pues este grupo va a hacer esto y el otro grupo va a hacer otra cosa. Tenemos ejemplos del pasado. Gracias, Raquel. Alguien tiene que haber tenido la última palabra. Gracias a todos ustedes por haber participado. Quizás tenemos también participantes en online. Anya, por favor. No, parece que no. Pues pasamos a clausurar la primera parte y voy a dar la palabra a Lynn, a la parte más interesante todavía de estas conversaciones. Bueno, gracias. Esto ha sido realmente nuestro entrenamiento y ahora pasamos a la realidad, porque lo que queremos es una discusión llena de contenidos y si ustedes ya han presentado sus comentarios, no tienen por qué volver a ponerlos. Pero si tienen informaciones que nos ayudan a todos, por favor, adelante. Porque nos podría incluso ayudar para tener algo de contenido para el próximo paso. En la próxima hora vamos a centrarnos a los modelos, los cuatro componentes más importantes del informe en cuanto al IGF Plus y después pasamos a las recomendaciones 5A y B. Se trata de un enviado para tecnología, la posibilidad de crear esta figura
y se trata también de subordinar directamente IGF a la Secretaría General. Si ustedes quieren seguir discutiendo con nosotros en línea, por favor, adelante. Hay también en la aplicación del schedule una función en la que pueden hacer más comentarios, no solamente en esta sesión, sino también durante toda la semana. Ustedes pueden participar utilizando el app, la aplicación. El proceso aquí regional, pero también y también dentro de la oficina de la Secretaría General, pues hemos visto que hay mucho apoyo para IGF Plus, pero también hubo otros comentarios, otras posibilidades. Las dos propuestas que tenemos también sobre la mesa, propuestas muy realistas. O sea que esto es una discusión abierta, pero al final queremos realmente tener un progreso. Así que ahora y aquí estamos centrándonos sobre IGF Plus y los cuatro componentes. Voy a empezar con la moderación y el embajador va a tomar la palabra cuando se trata de las recomendaciones 5A y B. Hemos abierto ahora la discusión. Por favor, adelante. So we have some individuals coming forward. Tenemos algunas personas que están avanzando hacia adelante. Tiene la palabra. Por favor, diga su nombre y su nombre de stakeholder para que todo el mundo sepa quién es. Gracias. Me llamo Finn Peter del gobierno danés. Dinamarca celebra el informe del panel de alto nivel y este enfoque multi-stakeholder para la cooperación digital. Dinamarca activamente apoya estos enfoques multi-stakeholder sobre cooperación para asegurar y abrir un Internet que sea abierto, seguro y de confianza. Y Dinamarca también cree en que hay que salvaguardar la función del IGF y de otros foros multi-stakeholder como el ICAM. Y también apoyamos la iniciativa de reforzar el IGF. Y es importante asegurar también el apoyo financiero de la Secretaría del IGF. También apoyamos las responsabilidades del IGF, que ha desplazado las responsabilidades al secretario general para nombrar a un enviado digital. Y también creemos que se necesita un enfoque más inclusivo que incluya a los gobiernos, pero también del sur global. Otro punto, el IGF seguirá siendo un foro en el que se aborden nuevos temas sobre Internet. Y esto ha sido así a lo largo de todo el proceso. Es importante para Dinamarca que el IGF siga siendo un foro sin capacidad de toma de decisión. No obstante, se necesita una manera más eficiente de cooperar para asegurar que nos centramos en los temas y obtenemos resultados concretos. Por ejemplo, comparar mejores prácticas, tener más debates basados en la evidencia y establecer un enfoque más coordinado en la agenda para centrarnos en los temas más importantes. Por último, todos tenemos que estrechar nuestra cooperación y romper los silos entre las diferentes comunidades y continentes para luchar contra la fragmentación y asegurarnos de que Internet siga siendo un bien común para todos. Estamos deseando seguir este diálogo con todos los stakeholders para desarrollar una arquitectura eficiente para la cooperación digital global y así lograr un modelo IGF Plus aún más fuerte. Muchas gracias.
Gracias. Parte del trabajo que se hace en esta sesión tiene que llevar a definir mejor las cosas que queremos y que queremos abordar. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de las responsabilidades de ese enviado, es muy importante. Así que empecemos a pensar en esos próximos pasos. Durante la próxima hora, si no hacemos más que reafirmar nuestras posiciones, eso no nos va a permitir avanzar. Bueno, entonces, ahora tienen ustedes el reto de darnos nuevas cosas para reflexionar. Hola, buenos días a todos. Jorge Cancio, de la Oficina Suiza Federal de Comunicación. Yo voy a intentar hacer un seguimiento de lo que ha dicho el embajador Thomas Schneider. Como ya se sabe, hemos estado muy implicados en los debates para apoyar a nuestro antiguo presidente, Loris Leuthard, en el panel. El panel propone, al menos a nuestro parecer, tres sabores diferentes de un mismo helado, porque al final lo que está proponiendo el panel con estos modelos de arquitectura es responder a las lagunas existentes para cubrir esas lagunas que hemos identificado en las normativas sobre cooperación digital y gobernanza en Internet. Esto ya lo ha mencionado Thomas. Y las respuestas, al final, sea cual sea el nombre específico que se dé a los tres modelos, es, al final, mejorar el seguimiento de las discusiones que estamos teniendo en foros globales, especialmente en el IGF, que es el foro principal global para las políticas y las discusiones sobre este tema. Entonces, hay que hacer un seguimiento, luego hay que lograr una coordinación que nos permita coordinar nuestras respuestas a los desafíos como el acuerdo, como temas como el de París o de Christchurch, aquí en el IGF. Y esas discusiones y esas acciones no deben tomarse fuera del IGF, sino dentro del IGF. Y, por supuesto, necesitamos apoyar y ayudar a todas las comunidades de stakeholders para encontrar el acceso a ellos, a los stakeholders adecuados, a los procesos y las informaciones adecuadas a través de un help desk y una función de observatorio. O sea, más coordinación, mejores redes de políticas para poder obtener resultados en esa coordinación y unas funciones muy sólidas de observatorio y help desk. Y entonces nosotros queremos ayudar a esto y apoyar este proceso. Nosotros en 2014 lanzamos la plataforma de Internet de Ginebra, que intenta ofrecer muchas de estas herramientas y hacer de observatorio, de red de apoyo para los diplomáticos en Ginebra, en Bruselas, en Nueva York, etcétera, donde quiera que estén los stakeholders de políticas digitales. Y vamos a seguir haciendo esto. Disculpen que estoy sobrepasando el tiempo y sé que hay gente esperando, pero ustedes me piden propuestas concretas y yo se las doy. Estamos deseando y queremos seguir ayudando y continuar con las consultas. Esperamos que también en Ginebra, en seguimiento y en preparación al IGF de 2020. Gracias, Jorge. Bueno, veo que alguien que está acercándose al micrófono. Todos pueden participar. El IGF ha estado escuchando todo tipo de comentarios y grupos, volviendo al esfuerzo de las sesiones que queremos hacer en torno al IGF, hacer estudios, encuestas, como hicimos en 2016. Hemos intentado implementar muchas de estas mejoras
y también foros de mejores prácticas. Y los mensajes clave que implementamos hace 2 años han revertido en una mejora de los esfuerzos. Así que realmente estamos intentando hacer muchas cosas. Lo que necesitamos es más ideas y más apoyo. Y ese apoyo es la participación. Y francamente, necesitamos también más ayuda financiera. No es un secreto que estamos recibiendo solo el 40% de lo que estuvo presupuestado, y eso supone difícilmente un buen funcionamiento de la secretaría. O sea que para poder avanzar necesitamos esos fondos. Ya estamos intentando desarrollar cosas respecto a las diferentes recomendaciones, pero necesitamos más apoyo a nivel de participación y de finanzas. Bueno, veo que hay muchas personas pidiendo el micrófono. Bien, entonces, por favor, participen también online. Estaremos encantados. Tomea tiene la palabra. Gracias, Len. Me llamo Timeo Schütte. Yo trabajo para la Cámara Internacional de Comercio de la Organización Mundial del Comercio, que representa a 45 millones de empresas. Hemos hecho un seguimiento del trabajo del panel y nos alegra tener la oportunidad de seguir trabajando con el panel y con la comunidad multi-stakeholder, incluyendo los informes sobre las recomendaciones de estos enfoques de gobernanza. Nosotros queremos que se promueva esta cultura de cooperación de la que se ha hablado hoy. Y esto tiene que ser multi-stakeholder, de abajo arriba y transparente. Y creemos que el modelo IGF Plus, tal y como se describe en el informe, es la perfecta encarnación de este modelo de gobernanza. Vemos esto como una oportunidad para plantear, para elevar el perfil de IGF como institución y simplemente continuar con ese trabajo que ha hecho el IGF, comunicando lo que se ha hecho aquí, los resultados y las consecuencias. Y todo esto se necesita para aumentar la conciencia del nivel de conocimiento del IGF y utilizar para ello todas las fuentes existentes y poder marketizar mejor los resultados. El IGF ha tenido una buena representación de asesores, también con los auspicios del secretario general y con trabajo de diplomacia. Y entonces se necesitaría un embajador, un candidato de los debería perderse, buscarse un candidato entre los stakeholders. Otra cosa para aumentar más la visibilidad del IGF sería que la oficina del secretario general supervisara el trabajo del IGF. El IGF ya está sacando muchos resultados, pero también los diálogos multi-stakeholder y sus valiosos resultados tienen que ser dados a conocer. Los responsables políticos pueden aprender mucho de estas experiencias en las políticas internacionales. Hay que captar y fomentar estos procesos. Puede mejorar el alcance del IGF. Y vemos que el acelerador de políticas y la incubadora pueden ser también un instrumento para compartir mejores prácticas, y todo esto puede elevar el valor del IGF. También me gustaría recalcar los comentarios de mi colega de Dinamarca. Tenemos que expandir y aumentar la base financiera del IGF. Eso será esencial para que el foro pueda ampliar sus mecanismos y cumplir con las funciones que se esperan de él. Por ejemplo, la creación de un marco de gobernanza tal y como figura en el informe. Ya sé que estoy superando el tiempo, pero espero seguir trabajando con ustedes para poder cumplir con todos estos objetivos. Gracias, Tomeya. ¿Tiene la palabra? Gracias. Me llamo Wolfgang Kleinbechter y yo estoy en la Comisión de Estabilidad en el Ciberespacio. Y como Raúl, yo fui un miembro del grupo de
Naciones Unidas, que tuvo la idea de crear ese el IGF. Y nosotros hablamos con los gobiernos porque los gobiernos querían tener un órgano de toma de decisión, y el argumento de la sociedad civil y de los representantes académicos al principio fue que antes de tomar decisiones hay que comprender la complejidad del tema. Por eso, antes de que se tomen decisiones, hay que tener una amplia discusión en un foro. Y este fue el punto de partida para el IGF. Hace 15 años, solo había un número de entidades limitadas que podían tomar decisiones en cuanto a Internet. Ahora tenemos más de media docena o incluso una docena más las entidades gubernamentales que pueden tomar decisiones sobre temas de Internet, sobre seguridad, el SDG y otros muchos grupos. En el campo de la economía tenemos las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio, el Consejo de Naciones Unidas, y ahora se ha creado una nueva entidad internacional sobre el cibercrimen. Pero falta un vínculo entre las discusiones que se hacen aquí y las entidades que toman decisiones. Algunos ya lo han dicho. Algunos están sentados en sus silos y no hay manera de llegar a ellos. Así que me gustan estas propuestas del IGF, sobre todo el acelerador, porque tenemos que tener un mejor vínculo entre las plataformas de discusión como el IGF y las plataformas de toma de decisión en las diversas organizaciones intergubernamentales. Así que, ¿por qué no enviar mensajes directamente del IGF a esas entidades de toma de decisión y que luego esas personas que están en los órganos de decisión reporten directamente al IGF? Eso ayudaría a producir resultados más sostenibles y con ello cerraríamos la laguna existente entre discusión y toma de decisión. Es decir, que el acelerador de cooperación sería un mecanismo de distribución y eso sería muy útil en el IGF Plus. Gracias, Wolfgang. Vamos a seguir yendo de un punto a otro. Por favor, que respeten los 2 minutos y medio, porque si nos seguimos excediendo, tendremos que reducirlo a 1 minuto y medio o 1 minuto. Jordi, tiene la palabra. Gracias. Yo soy de Open Exchange y fui también una de las personas que estuvo en ese grupo de trabajo hace 15 años que llevó a la creación del IGF. Bueno, yo creo que espero que este enfoque multi-stakeholder sea un éxito. A veces, hasta ahora no lo ha sido en su mayoría. Y esto es algo que no habríamos imaginado al principio, pero ahora vemos que hay una falta de normativa que ha permitido que muchas empresas se concentren demasiado y concentren también, básicamente, se hagan cargo, tomen el mando de Internet. Y se toman políticas que no están siendo discutidas con muchos stakeholders. Así que, aunque yo participé ya en esas entidades, ahora vemos otro ejemplo de cómo las empresas, las grandes empresas tecnológicas, los dinosaurios de las empresas tecnológicas, hacen sus políticas sin consultar con nadie. La cuestión ahora es, ¿estas propuestas abordan el problema? Bueno, yo creo que podrían mejorar las cosas, pero al final me temo que se necesita algo diferente para mantener controlados estos poderosos stakeholders. Se trata de obligarlos a que hagan algo por el bien global y no solo por su propio bien. Y la única cosa a través de la que Europa ha tenido un impacto ha sido la normativa, la regulación sobre la protección de datos. Solo así lo podemos hacer en Europa. Así que me temo que, yo espero, de hecho, que vamos a ver más regulación en Europa para
preservar una cierta soberanía por parte de los ciudadanos europeos sobre Internet. Y el reto para IGF va a ser cómo podemos interactuar con los gobiernos para más que en el pasado. Y, por supuesto, hay que asesorar a los gobiernos a hacer lo correcto. Y esto lo puede hacer el IGF. Pero, al mismo tiempo, no podemos pensar que esto vaya a evitar que esas compañías tecnológicas hagan lo que les convenga. Muy bien, vamos a ver a Mark Carvel para que haga comentarios. Y también tenemos a alguien en Nigeria que quiere tomar la palabra por Internet. Vamos a ver una última observación de Mark. Gracias, Link. Mark Carvel en el órgano de consultas Eurodic. Bien, en cuanto a las recomendaciones 5A y 5B, el consenso general entre los stakeholders es que IGF Plus plantea cuestiones sobre la aplicabilidad práctica de los comentarios de esa actuación global. ¿Cómo se puede aplicar esto al entorno digital? Porque siempre surgen nuevos retos. Entonces, los comunes digitales no reciben apoyo. En cuanto a IGF Plus, sí, yo lo apoyo. En principio, el acelerador de cooperación es muy importante. Pero hay que tener en cuenta que el IGF se está apartando un poco de su mandato inicial. Y ahora está traduciendo temas para otras entidades. Y este modelo está muy bien concebido, pero hay que ampliarlo. Entonces, sí, el observador, el acelerador, la incubadora, está bien, pero se necesitan detalles y logística para darles apoyo. ¿Y cuál va a ser la estructura del IGF Plus? ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, hay muchas fuentes de asesoramiento, información disponibles a través de los mecanismos existentes. ¿No se incurre aquí un poco en un solapamiento con estructuras ya existentes, con fuentes de asesoramiento existentes? Esto hay que estudiarlo. Y en cuanto al enviado, yo lo apoyo. Y esto yo creo que podría implementar un poco este enfoque holístico para implicar más a esta comunidad de stakeholders, para asegurarnos de que ciertas comunidades estén debidamente representadas. Y estos son los puntos que yo quería recalcar. Muchas gracias. Very helpful and quite concrete. And we're going to go to the remote hub in... Sí, esto ha sido muy útil. Ahora nos estamos conectando con Nigeria, con el Remote Hub, y quisiera recordarles que tenemos iniciativas regionales, nacionales, internacionales y también de la juventud para la IGF. Cada día se vienen a añadir unas nuevas iniciativas. Tenemos a estas alturas 117 o 18. Ellos son multi-stakeholder en su respectivo lugar, conocen circunstancias, los datos locales. Entonces, por favor, piensen en esto, cómo podríamos cooperar con estas iniciativas que trabajan a nivel local. ¿Estamos conectados con Nigeria? Hola, soy Lawrence. Yo trabajo en el sector privado, pero aquí solamente hablo en mi propio nombre. Para empezar, me gustaría agradecer al panel por su buen trabajo y, sobre todo, por su concentración en iniciativas pequeñas y las pequeñas empresas que pueden hacer una contribución a una mejor cooperación digital. Lo que yo quería decir es lo siguiente. ¿Cómo pueden ser coordinadas las pequeñas empresas a nivel global y hacer coadyuvar sus esfuerzos para hacer una contribución sensata? Sé
que se trata de miles de millones de dólares. Pero yo me quiero concentrar sobre todo en el trabajo regional, en mi contribución. Esto es muy importante para el sur global, pero yo creo que para ustedes también sería bueno concentrarse en esta región del sur global. Es cierto que las pequeñas empresas pueden hacer una contribución importante, pero son muy distintas. O sea que, ¿qué es lo que estas empresas pueden hacer en concreto en su propia parte del mundo? Yo personalmente solo puedo decir que apoyo la idea del IGF Plus, porque así contamos con la posibilidad de seguir cooperando en este proceso de debate tan importante. Muchas gracias, Lawrence. Esto es muy importante, lo que usted ha dicho, con vistas al contexto local y también la concentración en pequeñas empresas, que tienen muchísimo que decir en este contexto. Muchas gracias, Lynn. Yo represento la comunidad tecnológica de los Países Bajos y nosotros contemplamos el modelo de la IGF Plus y he aquí varias recomendaciones que me gustaría compartir con ustedes, ya que me parecen muy prácticas. Bueno, yo pienso que uno de los resultados importantes de la comunidad IGF es que se busca alguien que pueda avanzar y colocando los temas importantes sobre la mesa, no solamente realizando talleres, sino elaborando recomendaciones importantes. Ya sabemos que todo esto es complicadísimo, pero no hace falta repetirlo sin fin. Lo importante es cumplir una función de enlace con los demás foros de Internet y las organizaciones presentes aquí para estar seguros de que los conocimientos de estos grupos puedan ser aprovechados y luego garantizar también que los grupos de trabajo en el mismo seno de la IGF puedan redundar en soluciones y recomendaciones, no solamente a nivel del debate sobre los podios, sino estoy hablando de la presentación de soluciones concretas al final de la IGF. Esto significa que tenemos que orientarnos en las soluciones, tenemos que ser conscientes de la orientación hacia la que avanzamos. Necesitamos los conocimientos para llegar a las soluciones que podemos contribuir de modo activo al debate. Y luego, pues déjenos ensayar cosas, ser creativos, pensar cosas de manera distinta para inspirar a todos en el mundo para acudir a la IGF, porque de hecho nadie se puede permitir no estar presente. Y para terminar, me gustaría repetir lo que ha dicho Lynn. Si la IGF tiene esa importancia que le atribuimos, entonces hagamos que las palabras sean seguidas de hechos o, mejor dicho, de dinero. Porque si no contamos con los medios financieros, entonces no podemos lograr las cosas que nos proponemos. Pienso que efectivamente tenemos que probar lo que es el valor añadido de la IGF hasta 2026. O sea, nos faltan 5 años de encuentros y para cumplir lo que todavía no hemos logrado. Nos deseo que tengan mucho éxito. Gracias, Lynn. Bueno, yo pienso que IGF Plus debería aportar y presentar cada año resultados concretos, best practices, principios, lineamientos concretos para los retos a los que nos enfrentamos. Algunas de estas cosas ya están sucediendo ahora, pero necesitamos más esfuerzos para poder dar nuestro apoyo a todos los grupos de stakeholders. También
para influir en el proceso decisorio y en el debate. Quiere decir que, de hecho, habría que implicar muchas más personas en todos estos procesos. En algunas áreas tenemos nuestra influencia, podemos influir en algunas y en otras menos. Existe un grupo de gobiernos y de otros stakeholders que hablan sobre los estándares privados, como por ejemplo la protección de datos, ciberseguridad, aplicaciones éticas de tecnologías de la inteligencia artificial, y no sabe nada de la IGF, o por lo menos no participan. Yo lo he visto en el trabajo de otros grupos, que les tengo que comentar lo de la IGF porque no lo conocen. Hacen cosas, manejan debates que están relacionados con el desarrollo de estándares. O sea, están dedicándose exactamente a cosas de las que hablamos nosotros aquí. Y yo pienso que aquí efectivamente existe una brecha que habría que colmar. Tendríamos que coordinar mejor los grupos que se dedican a todos estos temas y, a la vez, esta incubadora de políticas, como ustedes lo llaman, es una idea excelente. Quiere decir que ofrecemos inspiración para las actuaciones políticas, pero no les podemos decir a las personas lo que tienen que hacer, ya que manejan estos temas en el área político desde hace muchos años y realizan en concreto trabajo político. Esto significa que solamente podemos ayudar a conectar estos grupos de personas entre sí y asegurar que tengan entre sí una perspectiva holística. O sea que podemos ofrecer nuestras propuestas a la política, pero no tiene sentido hacerlo sabiendo que hay gente que no está relacionada con IGF, sin embargo, trabajan en estas áreas de la IGF, y lo que hace falta es coordinarlos. Muchas gracias. Peter Major. Muchas gracias, Lynn. Volviendo sobre el tema de las IGFs regionales y nacionales y los respectivos informes. Y el próximo IGF, el primero en Hungría, en el CSCD hemos hablado sobre el informe sobre la cooperación digital. Ha sido un debate muy fructífero, diría yo. Esto ha sido en el mes de marzo. Y yo espero que los Estados miembros alcancen otro consenso sobre el área de la cooperación digital. Y entonces vamos a publicar las recomendaciones, que ojalá contenga también este punto. Wolfgang ya ha tocado unos aspectos acerca de una vía hacia el futuro que coinciden en parte con lo que yo ya he dicho varias veces. Los objetivos del desarrollo sostenible no corresponden, no tocan los aspectos técnicos en concreto, pero desde luego se habla de estos temas en grupos de expertos que, sin embargo, no cuentan con una capacidad decisoria. Sin embargo, ellas también ofrecen recomendaciones. O sea que existen estos grupos de expertos que deberían ser integrados también en los debates con IGF Plus. IGF Plus debería elaborar recomendaciones que, por su parte, son barajadas en el alto panel, y luego esto puede ser transmitido a Eco Survival y a la Asamblea. Y finalmente, podemos llegar a unos resultados tangibles. O sea que
Si realmente queremos mantener el proceso dentro de la ONU, entonces yo pienso que esta es la vía que apunta hacia el futuro. Muchas gracias. Bueno, pues entonces ahora voy a relevar a Lynn y vamos a continuar con las solicitudes de palabra. La señora en el pasillo del medio, por favor, preséntese brevemente y a su organización. Muchas gracias. Señor embajador, soy David Ground, soy miembro de la Sociedad de Comunicación. No sé si es el micrófono que me corresponde, pero hablo en nombre de la sociedad civil. Antes que nada, gracias por el trabajo del panel y también el enfoque basado en las consultaciones. Ha habido en el informe muchos buenos enfoques que van a fortalecer la capacidad del IGF, incrementar sus funciones. Pero todavía hay cuestiones pendientes. En primer lugar, en cuanto a la financiación, ¿quién va a financiar el modelo IGF Plus? Porque en la actualidad ya hay problemas financieros y con este mandato más robustos nos da la sensación de que hará falta más financiación por este mandato adicional. También en cuanto a la participación, nos gustaría saber cómo el modelo IGF Plus puede asegurar una implicación más intensa de más grupos de la sociedad y también en cuanto a los requerimientos, cómo se pueden cumplir más las necesidades. O sea, nos encantaría entender cómo el IGF Plus abarca más los gobiernos y las empresas, también en el área de las iniciativas nacionales, regionales y de las juventudes. Estas se han incrementado, se han fortalecido la gobernanza de Internet en muchas partes del mundo y el modelo de la IGF Plus no se dedica lo suficientemente a estas cuestiones. Las iniciativas que existen en el modelo de la IGF Plus, bueno, nosotros lo apoyamos porque yo creo que es la mejor opción para ensanchándose y para seguir debatiendo sobre cómo se puede mejorar. Bueno, lo que a nosotros nos faltó en el informe y que podría ser muy valioso es cómo el IGF podría conectarse mejor con otros temas en las Naciones Unidas, también relacionado con derechos humanos y temas económicos que también son tratados en las Naciones Unidas, pero no siempre hay coincidencia. Esto sucede en silos y nosotros pensamos que las Naciones Unidas debería conectar mejor los temas para garantizar un enfoque más inclusivo. Muchas gracias, Débora. Pues vamos a pasar ahora al último orador. Quisiera recordarles que también habrá comentarios sobre los dos otros formatos, la arquitectura de cogobernanza conectada y también los bienes comunes. Pues si tienen comentarios sobre aquellos formatos, entonces ahora es el momento de compartirlos. Bueno, y también espero que sobre el IGF Plus habrá más comentarios. Hemos obtenido también muchos comentarios por Internet, algunos muy interesantes. También en cuanto a las modalidades propuestas, como por ejemplo hubo un comentario en un grupo. Que dice que habría una posibilidad de sacar adelante el grupo de los asesores, la MAC, y luego otro para el mejoramiento del foro, un poco al ejemplo de los foros de mejores prácticas, o sea, los elementos que contienen estas propuestas, ustedes lo pueden ver en Internet. Sé que hay un apoyo general. No he visto comentarios negativos, pero si los tienen, por favor, compártenlo con nosotros. Doy la palabra al señor que está ahí. Muchas gracias. Soy Chris Buckridge y trabajo por una iniciativa regional. Y siento mucho si repetiré unos puntos que ya han sido mencionados por otros. También mi punto
es una reacción al informe del panel y nos sorprende para una autoridad de registro nacional que para nosotros sea tan importante que estos cimientos de gobernanza de Internet nacionales e internacionales sean implicados. Hay más de 10 formatos. Nosotros somos un servicio nacional y por eso tiene tanta importancia para nosotros como las distintas partes resulten conectadas también dentro de la región de la que somos. La cuestión es cómo lo podemos lograr en términos concretos. Yo he pensado en lo que ha dicho Lynn, el trabajo que se hace en el desarrollo de la IGF, o sea, los foros de las mejores prácticas, el trabajo que ya ha sido realizado. Ese trabajo en sí se ha mejorado. O sea, las cosas continúan, pero hay que reconocerlo. Y esto me lleva al siguiente punto. Mucho de este progreso y la implicación de nuevas ideas tiene lugar en la MAC, en el grupo de asesores. Y esto es muy bueno que esto suceda dentro de la institución de la IGF, donde tenemos que ser prudentes es lo siguiente. Si queremos fortalecer la institución de la IGF y también colocar la financiación sobre una base más segura, entonces también tenemos que garantizar que esto sea integrado dentro de las estructuras de las Naciones Unidas y no perder el control. Y tal vez también la estructura del MAC y de otras instituciones. No queremos un enfoque desde arriba, sino que queremos conservar este aspecto de los multi-stakeholders. No es una propuesta práctica, solamente decir que tenemos que tener cuidado y tenerlo en cuenta también. Muchas gracias. Los últimos 4 oradores, por favor. Si alguien más quiere tener la palabra, entonces, por favor, solicítenla ahora, porque si no vamos a cerrar la lista de los oradores, porque al final queremos contar con suficiente tiempo para que el señor Hochschild pueda contestar y unas informaciones sobre el futuro proceso. Eso es algo que se ha solicitado de antemano y a las 12:30 tenemos que terminar muy puntuales debido a los preparativos de seguridad para la ceremonia de inauguración. Bueno, voy a dar la palabra a Paul Naker. Muchas gracias. Soy Paul Blaker y hablo en nombre del gobierno de Gran Bretaña. Gran Bretaña estaba muy contenta con el informe y apoya muchas de las recomendaciones. Pensamos que es muy importante que se hagan bien los trabajos después del informe y que haya mucha transparencia, que haya inclusión y que se tengan en cuenta todos los intereses. Pero yo quería mencionar otro tema que también es muy importante para el informe. En septiembre del año pasado, el secretario general de las Naciones Unidas ha presentado una estrategia sobre nuevas tecnologías. Es un documento excelente. Si los colegas aquí presentes en esa sala todavía no lo han leído, entonces quisiera recomendárselos, ya que es algo que merece la pena ser leído. Y esta estrategia marca la posibilidad de cómo las Naciones Unidas pueden ser un lugar que integre a todos los intereses en un proceso transparente para debatir tecnologías. Y también habla de la apertura de las Naciones Unidas ante nuevas opiniones y nuevas tecnologías. El alto panel puede ser tal vez un ejemplo para ello. Y yo quería pedir al señor Hochschild que nos comente un poco cómo se pretende implementar el informe y también cómo esto va a influir en los trabajos consecutivos dentro del panel. Muchas gracias, Paul. Thank you, panel. Gracias, presidencias. Yo vengo de Nueva Zelanda y me llamo Ellen Strickland. Y me ha interesado mucho escuchar la discusión de hoy día. Una de las cosas
que he escuchado en París fue el hecho del colapso del concepto de las partes interesadas y también de los multiplayers. Y me gustaría hablar un poco sobre la experiencia que tenemos en Nueva Zelanda y quizás esto puede contribuir un poco a la discusión que estamos haciendo o manteniendo ahora. En mayo del año presente hemos tenido los eventos de Christchurch y en Nueva Zelanda, el gobierno y Francia iniciamos un proceso único que involucraba tanto los gobiernos como también la industria. Y esto pasó porque en marzo hemos tenido el ataque terrorista en Nueva Zelanda con más de 50 muertos. Y además esto estaba proliferado por Internet y esto modificó el comportamiento de una forma imprecedida hasta ahora en cuanto al uso del Internet. Como respuesta a estos acontecimientos, nuestra primer ministra, claro, primero había el grito de que necesitábamos otras leyes y más acciones, pero ella realizó que la sociedad civil tiene que cooperar, tiene que hablar sobre lo que pasó. Y de la manera como se compiló, creo poder decir que esta cooperación, este diálogo que se inició, puede ser algo parecido que lo que va a pasar o podría pasar en la incubadora o la aceleradora. Y el gobierno entonces tenía que buscar dónde y cómo hacerlo, este diálogo, esta conversación. Y quizás esto podría ser un ejemplo de reacción. Gracias. Yo quiero darle la palabra al señor que está justo en medio. Muchas gracias por haberme dado la palabra. Me llamo Musa Beri y soy del Irán. En primer lugar, quisiera decir gracias tanto a la Secretaría General y al Gobierno de Alemania de organizar este IGF en Berlín. Hemos estado escuchando siempre la misma observación desde hace 13 años. No apoyamos el Internet que está libre de noticias falsas, libre de oraciones llenas de odio. No queremos un Internet que socava la seguridad de los países. No queremos acceso a xenofobia, al abuso de niños o de mujeres, pornografía. Estamos en contra de todo eso. No queremos un Internet que desinforma, que vigila, que manipula, que es colonial, que socava los derechos humanos y donde tampoco se respeta la intimidad de la persona. Y tampoco apoyamos un Internet lleno de cibercriminalidad, de brechas de la ley. Nosotros no queremos que el Internet sea seguro para los criminales. Todo eso lo hemos escuchado en los últimos 13 años. Y no queremos que Internet, que la gobernanza del Internet tal como existe ahora siga no solucionando estos problemas. Todavía no hemos podido solucionar este tipo de problemas y por eso pregunto, ¿por qué no hemos hecho más progresos?
Bueno, la respuesta es que los modelos existentes no saben hacerlo. Tenemos el gran problema que todavía no hemos solucionado en la gobernanza del Internet. Y no, si no lo mejoramos, no vamos a poder solucionar estos problemas. Las tendencias negativas y los problemas principales llevarán a la fragmentación del Internet. Habrá también algunos países que van a utilizar Internet para poder promover sus intereses políticos, para tomar sanciones ciber contra otros países y para incrementar incluso el cibercrimen. Habrá cada vez más una descentralización del poder en grandes plataformas, socavando la democracia, y una colaboración menos fuerte cada vez, también cuando se trata de la lucha contra el cibercrimen. Nuestra recomendación para evitar todo eso y para solucionar los problemas, por favor, quieran terminar, sería mejorar el multilateralismo en la gobernanza del Internet, fijando normas y reglas para evitar exactamente este comportamiento tan malo. Y nosotros apoyamos completamente una nueva Carta de Naciones Unidas digital. Todos tenemos un sueño digital, una visión para el Internet. Nuestra región, esto es la última página. Esperamos realmente que algún día todos juntos vamos a poder lograr nuestra visión, una nueva Internet democrática donde todos participan, democrática, transparente, ético, que sirve al interés público de todos, de toda la humanidad. Muchas gracias. Me acaban de decir que si ustedes tienen quizás la posibilidad, si quieren realmente dirigirse a nosotros, háganlo por escrito, por favor. Existe todavía esa posibilidad. Muchas gracias. Me llamo Nicola Fiumarelli, yo soy de Uruguay y formo parte del grupo del embajador. Tenemos bastantes investigaciones sobre este tema y nosotros tenemos una recomendación porque la idea es mantener este formato de las partes interesadas, porque esto realmente funciona muy, muy bien. Y nosotros realmente recomendamos la digitalización del proceso de las partes interesadas. Se existía incluso un software colaborativo donde la gente podía elegir estos párrafos y hacer comentarios a través de este software. Y entonces se podía compaginar tanto el proceso de las partes interesadas como el proceso también multilateral. Y de esa forma se podía mejorar este proceso. Y se podía incluso controlar el flujo de las opiniones que venían y que salían. Y de esa manera no se incrementaba el trabajo. Gracias.
Esto es un recurso que hemos utilizado incluso para elaborar este documento, el documento para esta reunión. Antes de ahora, pasarle la palabra a mi comoderador para que nos hable al final. Me gustaría hacer tres comentarios breves y quiero decir otra vez que no estoy hablando en nombre del gobierno de Brasil, sino en mi capacidad personal. Pero en los últimos años, 8 años incluso, he estado dentro de este proceso y fue parte de este equipo organizando muchos eventos, incluso en 2015 en Brasil. Y me permito, si me permiten ustedes, hacer algunos comentarios. No deberíamos, esto es mi primer comentario, no deberíamos perder de vista lo que hemos logrado. Yo he leído muchos documentos que dicen que todavía no se ha logrado nada, pero no es verdad. Nosotros hemos logrado publicar la primera versión de las opciones. Algunas cosas han cambiado, pero la idea fue hacer un compendio de las mejores prácticas. Y esto es una herramienta para los políticos, para los que trabajan en este tema, y esto ha probado ser bastante eficaz. Y si pensamos un poco sobre lo que salió de los foros de las mejores prácticas, a mí me impresionó realmente ver lo que salió y cómo, por ejemplo, organizaciones de Estados Unidos nos dieron ejemplos, cómo las compañías incluso se han podido ya aprovechar de lo que salió de IGF. Microsoft, por ejemplo, podía utilizar ya los resultados de este proceso y deberíamos ser orgullosos de este proceso. Y creo que es importante que no debemos de perderlo de vista lo que hemos logrado, aunque nos vayamos yendo hacia IGF Plus, pero por favor, no hay que disminuir el trabajo que ya hemos logrado. Segundo comentario se refiere a la sostenibilidad financiera. Se dijo mucho ya sobre más fondos y yo estoy muy de acuerdo. Pero tenemos que ver, sin embargo, yo he estado de diplomático muchos años, debemos pensar que no hay más fondos. Y United Nations, las Naciones Unidas, no deciden por sí mismos, sino son los miembros que deciden. Yo fui en este comité y nosotros siempre temíamos que algún día nos iban a cortar realmente los flujos financieros debido al hecho de que todas esas cosas se discuten en diferentes foros y en diferentes comisiones. Sabemos todos que Naciones Unidas está bajo bastante presión porque tiene muchas cosas que lograr. Y, por ejemplo, en las operaciones de paz, y hay muchas cosas que se financian por parte de Naciones Unidas. Pero si vemos cuál es el proceso, hay que ver que este foro es importante, pero tampoco en Nueva York van a decir, vamos a dar más dinero a esto. Es muy importante que la Secretaría General está con nosotros, pero al final son los países que deciden, los miembros que deciden sobre los fondos. Perdone, no he podido decirlo antes. Y yo dije a mi sucesor de no ponerlo en el informe. Yo estoy hablando aquí a título muy personal y soy muy abierto en esto.
La sostenibilidad es una cosa, pero los gobiernos no son empresas. Y son las empresas que se benefician del Internet, no tanto los gobiernos en cuanto a las ganancias. Hay que ver siempre que algunos tienen más recursos que otros y si estos pueden hacer más contribuciones, pues lo celebramos. Lo digo porque creo que lo que estamos haciendo aquí es muy valioso y creo que todos debemos realmente poner nuestros recursos. La sociedad tampoco va a aportar mucho a esto, pero quizás el sector privado y las regiones. Y ahora paso a mi punto final. Yo he hablado quizás un poco demasiado, como siendo co-moderador, aprovechando mi posición, pero yo fui parte de NET Mundial y también participé en muchos foros en cuanto a los SDGs. Así que yo pienso lo siguiente en cuanto al IGF. Tenemos que hacer que los resultados son valiosos, también para la gente que no está aquí en esta sala. Y también los gobiernos que están participando. Cuando nosotros preparamos NET Mundial, hemos intentado tener en cuenta cuáles son las culturas que participan, cuáles son los intereses de los partes interesados. Queríamos dejar a los grupos de elegir sus representantes. Esto lo hacen los grupos. Y no podemos hacerlo en cuanto a los gobiernos. No podemos seleccionar quiénes van a participar. Necesitamos mucho tiempo para hacer este trabajo. Y yo quiero decir lo siguiente con todo eso. Quizás hemos cometido un error y al final de NET Mundial no volvimos haciendo encuestas a los grupos como pensaban de NET Mundial. Y porque algunos grupos dijeron, y fueron los grandes grupos que dijeron al final, no estamos de acuerdo. Y muchas dudas había entre las partes interesadas, entre los stakeholders. Y aunque NET Mundial fue un foro muy importante que dio buenos resultados, si me acuerdo, si hubiéramos aprovechado los resultados de NET Mundial integrándolos en el proceso de las Naciones Unidas, podríamos habernos beneficiado de este proceso, creando quizás otra comisión para volver a discutir los resultados. Y de esa manera hubiéramos quizás podido tener más apoyo. El documento final será otro. Pero yo pienso que son los contenidos. Y yo he hablado con la gente de NET Mundial, que han estado participando en NET Mundial. Los resultados, los contenidos fueron buenos. Y quizás todas las partes interesadas deberían verlo. Y seguramente habrá otra ronda de discusiones para mejorar los resultados. Y ahora veo propuestas IGF Plus haciendo trabajo normativo. Eso no es realista. No es realista que los gobiernos van a asumir todo lo que elaboramos y de que no hay más trabajo en este sector. Desde mi punto de vista, digo, quizás sería mejor pasarlo por una segunda comisión y se sorprenderían ustedes porque muchas cosas buenas pueden ser generadas por ese tipo de procesos. Y el secretario general les apoyaría. Hay muchos países aquí presentes también que lo promueven
Esto es un comentario final mío y siento mucho haber utilizado tanto tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es pasarle la palabra a Fabrizio Hochschild y después yo voy a decir todavía algunas cosas para poder terminar a la hora, a las 12:30. Gracias por su paciencia y por sus comentarios. Mi colega y yo nos hemos dado cuenta y hemos realmente notado lo que se ha dicho. Y me chocaron algunos comentarios. Algunos grupos de stakeholders creen que no hay nadie que crea que el malware o el abuso de los niños sea permisivo en Internet. Bueno, esta es una versión extrema de las perspectivas libertarias de cómo utilizar las tecnologías digitales y cómo, pero no nos puede sorprender que algunos países quieran levantar barreras. Son cuestiones en las que no están todos de acuerdo. Entonces, cuando Internet se percibe como una herramienta, entonces cada vez va a haber más barreras. Y yo creo que, sin cualificar estas perspectivas, aunque mis perspectivas, mis opiniones son de bastante escepticismo respecto a estas actitudes libertarias, la consecuencia sería la fragmentación. Así que tenemos que hacer un esfuerzo común para proteger este bien común. Si queremos conservar el carácter global de la red. Y ahora quisiera volver a la cuestión de la delegada de Benín. Yo creo que el desafío de los Estados miembros es de construir un nuevo modelo. Pero tener una cooperación internacional para, ya sea a través subterránea, para expandir el acceso a Internet. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos una oportunidad. Pero esa expansión también requiere un apoyo político. Y ahí es donde se ha discutido ese modelo de help desks a nivel regional. Me gustaría dar las gracias por todas las manifestaciones de apoyo de Suiza, Dinamarca, Wolfgang, Raúl y otros que también han hecho propuestas para que IGF Plus sea más efectivo. Yo creo que la idea de que el IGF sea un tejido conjuntivo para acabar con esa fragmentación es una perspectiva muy buena, pero estoy plenamente de acuerdo con lo que se ha dicho de que se necesitan más recursos para ello. Como ha dicho el embajador, la situación de los recursos de Naciones Unidas no es ideal, pero muchos países han manifestado el apoyo para un IGF Plus y si se cuenta con y si aportan recursos para reforzar esa convicción y si también podemos obtener recursos en el sector público privado, eso sería posible. Y Gulland y el embajador también han dicho que se utilice el IGF no solo como un foro de discusión, sino también para proponer estándares y marcos normativos que pueden ser adoptados por otras entidades normativas, incluyendo Naciones Unidas. Esto sería un buen modelo que debería tenerse en cuenta. Y ahora quisiera responder a la pregunta del distinguido delegado de Francia. Yo creo que aquí ha habido un malentendido. No tenemos ninguna intención de realizar una transferencia después de las recomendaciones del panel. Yo estoy plenamente a la disposición de su delegación de Nueva York para responder a todas las cuestiones. Yo ahora estoy aquí completamente también a su disposición para responder a todas las preguntas que tenga respecto al seguimiento. Si aún no hemos publicado
la composición de la tabla redonda es porque todavía estamos discutiendo esto con las partes afectadas. En cuanto a las propuestas para componer ese grupo, lo hemos derivado de las reacciones recibidas, de las respuestas que hemos recibido de todo el mundo. De modo que, sobre la base de las iniciativas de los diferentes grupos, hemos pasado a componer el grupo. Y los británicos dijeron lo mismo respecto a esa supuesta falta de transparencia respecto a la composición de esos grupos. Así que quiero hacer hincapié en el hecho de que yo estoy a su disposición el viernes por la mañana, sobre todo para la delegación francesa y británica, pero también para cualquier otro que quiera sumarse, y les daré detalles sobre la composición de esos grupos. Y estaré encantados de estar a su disposición durante horas para explicarles cómo establecimos exactamente la composición de esos grupos. Y si no hemos descrito cada paso en la construcción de esos grupos paso a paso, es porque pensamos que con ello no les estaríamos robando tiempo. Pero estamos siempre a su disposición para responder a sus preguntas o a las de cualquier otro. Y, por supuesto, nos encantaría tener el apoyo activo y la contribución activa de Francia y Gran Bretaña en el seguimiento del trabajo del panel, por supuesto. Y estamos también muy agradecidos para el resto de los países que ya se han comprometido a contribuir con su apoyo. En cuanto a las estructuras de regional desks de asistencia, por supuesto, la idea no es duplicar estructuras ya existentes, sino seguir desarrollándolas, ampliarlas. Ahora tenemos más o menos la mitad de la humanidad conectada a Internet. Y precisamente es la mitad de la humanidad, pero 10% menos de mujeres. Y, de hecho, la tendencia a las cifras de mujeres conectadas está yendo hacia atrás, está en regresión. Y esto es alarmante. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo. Conectar la segunda mitad de la humanidad va a ser un reto mucho mayor que conectar a la primera mitad, porque esa primera mitad es aquellos para los que es más rentable conectarse. Son las personas, sobre todo en los países desarrollados y en centros urbanos. Y en el resto, la conectividad como media es de menos del 20%. Yo he oído varios cálculos sobre los costes y el tiempo que requeriría el conectar a esa segunda mitad de la humanidad a Internet. Las estimaciones más bajas que escuché fueron de 450 mil millones de dólares y se habla de 15 a 20 años de tiempo para ello. Sí, claro, podemos continuar con las iniciativas y los esfuerzos existentes, pero terminaremos con una brecha digital aún mucho mayor, con una desigualdad aún mucho mayor, con todo lo que esto implica. O bien podemos escalar las soluciones, hacerlo mejor e intentar acelerar este proceso, como propone el informe, para llegar a esa conectividad en 10 años. Creo que debemos intentar acelerar el proceso. Y yo creo que esta es la conclusión de las recomendaciones emitidas. La pregunta final de Gran Bretaña sobre la estrategia del secretario general sobre nuevas tecnologías. Muchas gracias por sus amables palabras. Sí, era una estrategia interna, pero por razones de transparencia la publicamos de manera abierta. Y tiene una serie de pilares sobre los que se basa. El principal es que Naciones Unidas está aumentando
técnicamente para aumentar las implicaciones de la tecnología de nuestros mandatos? ¿Cuáles son las implicaciones de la tecnología para los derechos humanos o para para el desarrollo sostenible o para la seguridad y la paz? ¿Esto cambia la situación y en qué medida cambian estos mandatos? Esa es la cuestión. Y luego está el proceso de educación, porque estas nuevas tecnologías se pueden utilizar en nuestro propio trabajo. Y el secretario general ahora, cada 6 meses o así, lleva a cabo estudios de innovación dentro del sistema de Naciones Unidas para ver con qué velocidad diferentes sistemas, partes del sistema de Naciones Unidas, están incorporando esas tecnologías para mejorar sus mandatos. Y el esfuerzo de evaluar esto sin duda, ha elevado el perfil y ha supuesto una mejora para gran parte de Naciones Unidas, porque así pueden mejorar su trabajo beneficiándose de las nuevas tecnologías, la digital y otras. Una segunda vía de esta estrategia fue las tareas de cabildeo para una mayor cooperación, y el panel de alto nivel también ha sido una parte importante aquí, pero hay muchas otras iniciativas también en el ámbito normativo, que es parte del informe, y quiero recalcar en el primer comité, que es el comité que trata del control armamentista, y hay dos iniciativas ahí que estudian las nuevas tecnologías a través del prisma de la seguridad y la paz. Una es un grupo open-end de trabajo y otro un grupo ad hoc, con una serie de grupos de expertos que están estudiando concretamente las normas que deberían regular el uso de las tecnologías de la información en el contexto de las amenazas a la seguridad y paz internacional. Entonces, basado en estos dos aspectos, los dos pilares de la estrategia, se han desarrollado una serie de iniciativas. Y por último, una de las principales recomendaciones es que debemos aumentar nuestro apoyo a los países miembros, guiándoles sobre el impacto que pueden tener las nuevas tecnologías en los procesos de desarrollo, en sus economías, en los procesos de derechos humanos y otros procesos políticos. Y si procede, donde se desee, ofrecerles nuestro apoyo. Y yo creo que diferentes partes del sistema de Naciones Unidas, la ITU y otros, han tenido ya este mandato durante mucho tiempo. Y otras partes del sistema de Naciones Unidas, en sus mandatos, están ahora desarrollando esfuerzos para aumentar sus capacidades y ayudar a los países en este ámbito. Yo creo que, en general, hemos implementado bien la estrategia. Estamos desarrollando una nueva versión en la que se van a subrayar estas tareas. Y para el secretario general es muy importante que Naciones Unidas entienda mejor las nuevas tecnologías y se pongan al servicio de la organización y también al servicio de las personas y los países que necesitan nuestra ayuda en estos ámbitos. Y haremos todo lo que está en nuestra mano para lograrlo. Muchas gracias por sus comentarios y también por su paciencia con toda esta perorata, con todas mis palabras. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Tienes la palabra. Gracias, Lynn. Voy a ser breve para que podamos terminar a tiempo, porque luego se va a preparar esta sala para la sesión de inauguración. Muchas gracias por comentarios e ideas. Yo tomo nota de todo ello. He aprendido mucho y, sobre todo, me gustó la imagen del IGF como la base de la futura gobernanza de Internet. Yo creo que deberíamos seguir trabajando sobre esta base. Se han hecho muchos comentarios sobre la idea de apoyar IGF Plus y deberíamos
deberíamos ahora construir esa casa sobre esos cimientos y la casa será IGF Plus. Y esto tenemos que desarrollarlo en las siguientes semanas y meses para detallar todo el proceso. He oído es el llamamiento para una mayor implicación política y estoy plenamente de acuerdo con lo que dijo Fabrizio. No debería discutirse ya la cuestión de que el Estado de Derecho tiene que ser la fuerza de la ley debe aplicarse también en Internet, no solo en el mundo no digital. Por supuesto, tenemos que asegurarnos de que esto sea así. Y también se hizo un llamamiento para reforzar los recursos económicos. Y tengo que decir que el ministro Altmaier dijo ayer que Alemania va a apoyar el IGF con $1,000,000. Y, por supuesto, nos encantaría que otros miembros también se sumaran a este esfuerzo. Volviendo a lo que ha dicho Wolfgang Klein, Schritte, en cuanto a los órganos de decisión, tiene toda la razón. Y yo creo que sería muy positivo que pudiéramos obtener resultados más tangibles. Por ejemplo, la recomendación nos va a ayudar a cubrir esta laguna. También se ha pedido más participación y yo creo que, desde luego, eso es esencial. Y creo que, desde luego, deberían hacerse entre los foros y esa interrelación será crucial. Como Alemania se ha calificado como champion, pero en realidad yo lo veo más como un moderador. Y reitero lo que he dicho al principio, seremos lo más inclusivos posibles. Así que todo el mundo está invitado a participar y en las mesas redondas. Están siempre invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Ahora un par de breves comentarios. Yo quiero también hacer un anuncio. Yo sospecho, sin saber ninguno de los... La clave es que no se tiene que codificar las políticas en función de la tecnología, sino viceversa. Antes de que esto sea un ejemplo de que las personas no escuchen, yo quisiera que las personas obtengan más información, porque se trata de limitar los límites. El IGF no es una entidad política. Nosotros no podemos tomar decisiones políticas sobre la tecnología. Entonces, esto es muy importante tenerlo muy claro. Muchas gracias a todos por la participación aquí, también por la participación online y la participación de los panelistas. La gobernanza en Internet y el IGF se basan siempre en la evolución de las necesidades. Ha habido muchos cambios a lo largo de los años en cuanto al IGF y mucho también este año con el apoyo del gobierno alemán, porque muchos años pedíamos una mayor participación de los gobiernos, los legisladores y las empresas, y Alemania respondió enormemente a esta llamada. Hemos tenido actividades con los parlamentarios este año, con una implicación muy fuerte en las actividades del IGF y también las reuniones de los líderes de alto nivel que se celebraron ayer y también con este enfoque multi-stakeholder. Y también los fondos para la participación de los representantes de países en desarrollo. El MAC está esforzándose mucho también para poder escuchar todas las sugerencias de todas partes, para tener una agenda más concreta, con una priorización de las cuestiones políticas y mejorar también el reporting. El MAC ha tenido tres reuniones de tres días y dos de dos horas desde diciembre, cada dos semanas. Ha sido una carga enorme. No se puede obtener ya más del MAC. Entonces, ya sea IGF Plus o la nueva base para el IGF, todo esto requiere más participación y más financiación. Entonces, no conozco las cifras exactas, pero el fondo tiene $1,000,000 al año y con ello no está apoyando ni siquiera a la secretaría o al consejo asesor. Entonces, todo eso no permite
participar en las reuniones, es decir, que no llegamos muy lejos. Entonces, hablando de finanzas, realmente podríamos obtener muchos más resultados de estas reuniones y de estos esfuerzos. Y para ello necesitamos también un apoyo adicional para el fondo fiduciario para la Secretaría. Y se están haciendo esfuerzos para poder ayudar, y sin ellos no podríamos trabajar aquí y tampoco desarrollar las actividades online o de reporting. Bien, me voy a detener aquí. Quiero dar las gracias a los intérpretes, a los también a los reporters. Vamos a estar produciendo algunos mensajes clave en 24 horas. Y también se redactará un informe completo la semana que viene. Y estoy segura de que el futuro MAC y la futura presidencia del MAC han prestado mucha atención a lo que se ha dicho aquí para poder seguir avanzando a las siguientes fases de esta cooperación digital que va a más. Así que, por favor, rellenen las encuestas con todas sus ideas y muchas gracias a todos los que han participado. Y ahora tenemos que salir rápidamente de la sala para que la puedan preparar para el panel que tendrá lugar después. Así que vamos a pasar al almuerzo, que siempre es una buena idea. Muchas gracias. Adiós. Er sieht mich, er weiß, dass ich mir eins hole. Noch mehr auf der Bühne oder hast du alle? Nein, da ist nicht alles runter, da ist es nicht. Ich habe noch ein Mikrofon geholt und ich mache jetzt noch irgendwas. Ich weiß wohl auch Bescheid. Ladies and gentlemen, would you please get this room clear for the next event as soon as possible? Thank you very much.